Y
Ella el jinete buscándole también el movimiento del cuello en este gran bovino. Es un toro sensacional del rancho de los eléctricos de Jorge Martínez. Y aquellos ejemplares estrenados con algunos toques eléctricos y luego lo abandonado completamente ese proyecto porque los jinetes le exigieron naturalidad. Así que allá está el toro ya con lazos cabezales buscando la forma de bajarlo. Venga, es el momento adecuado, mi querido negro Juan José. Tierra de carnaval, desde la majestuosa Alberto Banderas, de allá hacen su recorrido los hermanos Aguilar para estar presentes en la tierra de fuerza, con el sello de Chepe Díaz, con el sello de los Reyes del Aire. ¡Vámonos, hijo! ¡Échale copal al santo que le apuñala el barba! ¡Ahí está Charro de Colima! ¡No hay de otra! ¡No hay de otra! ¡Tiene que ser ahí! ¡Busco y ahora! ¡Millonario del Morante! ¡Se va a prender el cerro, muchacho! ¡Sí! ¡Ábrale porque se llena! ¡Se llena, Millonario! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó de una manera rápida! ¡Violento, fuerte! ¡En el primer chicotero estaba descompuesto! ¡Riendo, Lucero, llamando de Caleado! ¡Como una noche terena! Que nunca apareció. ¿Cuál puedo mostrar en las correas, señoras y señores? ¡Atención! Se viene la onda, se viene el jinete, se viene el luminoso del rancho El Naranjo. Un saludote para mi compadre Charo Flores. Señoras y señores, ahí aparece este jinete aventando el cuerpo a la parte trasera, este que claro que quiere aventarlo al cuello, pero el jinete no se deja, viene con las manos abiertas, manos al aire apretando, solamente con las pinzas, solamente con las piernas, la espuela ensartada, en el costillar, en el lugar adecuado, viene el tío largo, de forma paralela a esta baranda de la plaza de toros. Vamos a buscarlo el cabezal. Se acercan los señores, se acercan los lazapiés, tiene uno. Vamos a buscar el otro para bajarlo, haciendo el ángulo y ahí está la vega. ¡Fuerte el aplauso, bonito! ¡Sí, señor! Julio César de Cosa de la pincha de Colima y el luminoso del rancho El Naranjo. ¡Qué barbaridad, oiga! Prepárense porque queremos hacerle una invitación a mi compadre el Chanclú, Hugo. ¡No los reyes del aire, del Chanclú, los animales con el queso fuerte! ¡Una máquina procesadora de adrenalina pura! ¡La industria que no contamina, pero que sí divierte! ¡Vaquerito y el mezcal se va a poner de a peso el kilo, pelado! ¡Ahí está, Vaquerito! ¡Y como dijo el carnicero de mi rancho, Vaquerito! Los abuelos, bueno, señoras y señores, se viene. Este es el sensacional trascabo del rancho Guarache de los hermanos Aguilar de Aután. Viene con un giro cargado solamente a la derecha y allá, buscando que el cliente se establece para darle para el otro costado, pero continúa. Viene ahora, le da otra dosis de reparos y vueltas para el lado izquierdo en cantinas. Señoras y señores, han estado la mosca al bochito. Vamos a bajarlo. Y quiero mover esta de la zona amarilla. Cuando se le mueve, porque se mueve. Cuando no, porque definitivamente Dios no quiere que anote una. Allá viene con mucho cuidado. Se puede bajar con mucho cuidado. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Que en el país de Chile es una buena visión.
de mí tú te enamoraste. Me clavaste un puñal que acabó con mi vida. Lo clavaste en la espalda. Por accidente se avienta con las cuatro extremidades débiles y el jinete siente el jalón de este ejemplar de preparo, le mueven las espuelas y se va al terreno de la jugada. ¡Vaya! ¡Valió la pena! Ahí lo tiene, bien enmarcado, lo tiene bien a cuatro pañuelas sobresalientes. Manita de Tomás Carlos, lo mide, lo ve, lo piensa, lo traza, lo imagina, comenzó a sudar frío, manita hacia el intocable, solo del guarache, prepara, apunta y dice, ¡fuego, guama! Manita hacia el intocable, se comienza a poner duro la situación. Vamos a ver.